Bien, amigos, llegamos a otro centro arqueológico. Aprecian Huarotambo, la entrada a 2 soles 50. Vamos a ingresar. Aquí todo es controlado y resguardado para la protección de este lugar tan hermoso. Bien, amigos, la entrada es de 2 soles 50. Aprecian ahí. Bueno, ahí están pagando todo el grupo. También hay señalización, obviamente, y todo ese lugar se ha dado la puesta en valor. Se llama Huarotambo, amigos, y aquí van a ver algo espectacular: una vertiente de agua, unas tuberías de piedra. No se sabe con qué tecnología lo habrán realizado, amigos, porque sale del subsuelo. Aprecien, esto es las vertientes de agua. Miren, amigos, y voy a ir de frente al lugar donde estoy mencionando con qué tecnología, con láser. Miren, aquí está, ahí está la vertiente. Aprecien, miren esa pequeña vertiente en esta roca gigantesca. Miren, una rocaza de adentro la han perforado. Lo que quisiéramos saber es con qué tecnología. Miren, es como una tubería de piedra, pero los arqueólogos te comentan que lo han hecho con cobre. Antes no había hierro, o con piedra golpeada. Miren, miren, tubería, tecnología desconocida, atravesada por esta roca viva. Miren, es una roca maciza, para dar función a las caídas de agua, que es ceremonial, por cierto. Pero lo extraño es esto. Miren, esta entrada, miren ahí, como está saliendo el agua con láser. ¿Usted qué opina? Con una herramienta desconocida que no se ha encontrado todavía. Miren cómo es. O sea, dentro de esa traviesa, ¿ve? Todo esto es la montaña. Todo esto es la montaña, ¿ve? Pura roca. Y en base a eso se han hecho estas caídas de agua. Aprecien, ¿eh? Que también está tallado, por certeza, las caídas de agua, ¿eh? Normalmente esto es para algo ceremonial, ¿no? Ya saben. Y miren este corte que ven aquí. Perfecto. Para dar cuña y forma a esta caída de agua, ¿ves? Esta caída de agua. Ceremonial, obviamente. Ahí. Podría ser agua con oro coloidal, plata coloidal. Vamos a escuchar al guía, ¿verdad? Pero en base a investigaciones más concretas, definieron que esta pileta era netamente el culto al agua. Ajá. Esta agua, digamos que tenía algo especial. Como agua mineral. Es una agua, no es un agua normal, sino que lo especial de esto es que no sabe de dónde se viene y no nadie sabe a dónde se va. Porque eso está el subsuelo. Ajá, nadie sabe. Exactamente. Y nadie sabe dónde va. El desfogue tampoco. Tampoco se sabe dónde se va. Ay. Ahora sí. A ver. O sea, no es para que se bañaba el Inca. No era. No. ¿Por dónde está el desfogue? Estos son los desfogues. Ahí aprecian. Ahí. Son como los drenajes que pueden apreciar allá también. Se van a dar cuenta que la salida del agua. Sí. Es por el agua. Por el agua. Pequeño agujero. Roca, ¿no? Por un agujero que tiene la roca. Y no es que estén bombeando. No, eso es natural. Es completamente natural. Claro, incluso esa tecnología, miren que tiene un drenaje peculiar, ¿eh? Es un drenaje en la piedra hundida, ¿eh? Pero aquí se va el agua. Bueno, venía aquí porque ya los sellos de este lugar. Sí, y miren, ¿eh? Miren la forma. Ahí, ¿eh? Piedras netamente cortadas para dar forma a esta vertiente, este lugar ceremonial, culto al agua. Y vamos a beber, porque sabemos que todo agua sagrada tiene algún componente, un mineral en especial que te cura. Esto ya se sabe por investigación en algunos lugares. Vamos a tomar el agua, ¿eh? Tomen el agua, van a vivir 100 años más, ¿eh? ¿Y esto debe tener alguna función también? Ah, miren, amigos, ¿eh? Miren allá. Pues, espectacular, ¿eh? Pero espectacular. Labrado.
Si bien, amigos, continuamos con este misterio. Y sabemos, bueno, que la piedra es tallada por algún otro motivo, hay mucha tecnología. Pero lo extraño es este pequeño tallado que parece un barreno. Acá está nuestro amigo Javier, ¿tu nombre? Arnold. Arnold está estudiando arquitectura. Sí. Arnold, tú como profesional, ¿cómo crees que ha sido elaborado este pequeño agujero hasta lo más profundo de la roca viva? Teniendo en cuenta que antes no había hierro, ¿sabes? Que no había hierro, claro, solo había no cobre. ¿Cuál pero es una opinión, a ver, que podría ser? No sé, pero los incas se rumoraba también que tenían el conocimiento de unas plantas o especies, ¿no? Que ablandaban un poco el concreto, la piedra que digo. Pero también reconociendo todas las obras o hechos arqueológicos que dejaron también, se sabe que esto fácilmente lo pudieron haber hecho también. Y el hecho de obtener agua puede ser de que una ingeniería muy avanzada, ¿no? Ya una tecnología. Ya que tenemos cerca lo que es la corriente del río también, ¿no? Hecho, ¿no? Que brotara el... Sí, sí, sí. Con la misma fuerza del... ¿Tú crees que ha sido a presión de agua? O sea, le han hecho hueco con la presión. O sea, no necesariamente, tal vez. Tal vez con sus propias herramientas, ¿no? No. O puede ser con el agua también. ¿A presión? Claro, porque el agua... Hace hueco. Sí, 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 también podría ser. Podría ser, ¿no? Bueno, ese es de los grandes misterios. Yo lo veo como una tubería de piedra, la más antigua, además, pero... Ni siquiera te sabría decir una manguera, ¿no? Cómo sea, cómo es profundo. Han probado eso. Y vamos a seguir, amigos, nos vamos hacia el lugar de... Un lugar especial donde descansaba el Link. Bien, lo más llamativo aquí en Huarutambo es Incahuasi, amigos. Estimado, ¿qué función podría haber tenido? Dime las versiones de este lugar. En realidad hay interpretaciones variadas, ¿no? La interpretación es variada. Desde se interpretan algunos que es iglesias ceremoniales, inclusive ceremonia a los productos que tenían, para eso eran las supuestamente ventanas, ¿no? Poner y hacer la ceremonia a los productos, ¿no? Inclusive hay versiones que... Dicen que servía para hacer ceremonia a los guerreros de los incas, ¿no? Ah, pero todo netamente ceremonial, no era para descanso, nada. No, esto es netamente ceremonial. En base a la investigación en Cusco te hablo, que estos sitios bien esculpidos, bien elaborados, eran netamente ceremoniales, ¿no? Religiosos. Ah. A diferencia que las viviendas eran un ¿Y poco tú crees que siempre se ha llamado Incahuasi? Exactamente, Casa del Inca, ¿no? Ah. Pero ya yo pienso que se ha ido cambiando el nombre en el transcurso del tiempo. Con el cuando vino la españolización, todo un tema ahí. Exacto. Claro, exacto. Ahora acá vemos, estimado, yo la vez pasada vine o siempre vengo por acá. ¿Qué crees que es eso? ¿Es lo que dejaron los españoles en la conquista? Porque son iniciales de... Bueno, ese ya es español, no es latín. Lo más probable es que hay personas que... Ah, que han venido acá. Que han venido y lo han dañado, ¿no? No da el cuidado necesario para cuidarlo. Sí. Miren, amigos. Miren estos. Vamos a contar las ventanillas. A ver, vamos a ir a la grabación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14 ya tenía. Y miren... La complejidad de construcción que se ha hecho, miren, no pasa ni un papel, miren este plástico delgado, ni una aguja, miren aquí, ni una aguja, está hecho piedra sobre piedra, ¿ah? Eso es lo que, algunos dicen que esto ha sido tallado, algunos dicen que es una especie de geopolímero, una especie de cemento antiguo, aquí podría ser, en los incas sí, miren, esta especie. Exactamente elaborado. Y miren las esquinas, amigos. Miren las esquinas. Miren esta piedra, por decir, en L. Y aquí, miren la piedra. Miren, eso es el gran misterio de los incas, ¿no? Ese es el gran misterio de los incas, amigos. La construcción, cómo se ha hecho. Cómo han tallado, cómo han movido toneladas de piedra, miren los dinteles enormes ahí. Y sobre todo la exactitud en que se une, miren, por decir, para unir estas dos piedras, he buscado unas piedras en especial,
para que dé forma a todo este sector, ¿ve? Eso es lo extraño. Miren aquí, miren, piedra grande, piedra delgada, piedra grande, exacto, como un rompecabezas que encaja perfectamente. Y sabemos que esto es antiterremoto, cada vez que se mueve se presiona más, ¿ve? Aquí no pasa, miren, aquí no pasa nada, miren, miren, ni una aguja. Todo es bien presionado, amigos. Bien presionado. Deje su comentario en el video. ¿Cómo podrían haber hecho? Es geopolímero, una especie de cemento antiguo, cortado con láser de canteras y arrastrado hasta aquí, o tallado con piedras y cobre, como dicen los arqueólogos, amigos. Deje su comentario. Miren, Inca Huasi, la casa del Inca. Bueno, esas iniciales a mí sí me parece española. En la época de la conquista, ya miren. Ahí está. Y salimos a este sector. Y miren cómo es por aquí, ¿eh? Por fuera, para que puedan apreciar ahí. Y ven la magnitud, ¿no? Cómo se ha elaborado, ¿eh? Lo detalloso que se ha hecho este lugar, ¿eh? Y dando la vuelta, aprecien, aprecien. Ahí voy a dar la vuelta para que vean. Miren, miren cómo es. Perfecto y esquinado. Miren esa piedra. Piedras pequeñas, piedras anguladas. Miren, el misterio de los incas. Y acá están los drenajes para el agua. Ellos eran inteligentes, miren. Para que no malogre la construcción, había un drenaje de piedra. Miren, dando la vuelta, estoy rodeando este sector. Y aquí hay, bueno, la vez pasada me han explicado que esto era una especie de silla, o así, o podría haber tenido otra función. No creo que haya sido silla, ¿eh? Miren, yo creo que ha tenido otra función, más como dintel, un armazón de algún de como parte de otra construcción. ¿Qué crees que ha sido esto, estimado? La verdad... Silla. Sí, silla no creo. Parte de otra construcción, ¿no? Posiblemente, pero no creo. ¿Ve? Miren, miren, ¿eh? Bueno, sí, moví ese lugar prácticamente ya. Muchas piedras aquí, ¿no? Claro, el sistema de drenaje para que no malogre, ¿no? Recién lo han hecho. Bueno, y aquí están las piedras. Ese no es para morir, ese ojo es un ojo de agua para ver los astros, ya me recuerdo, mira. Uno, dos, ¿eh? Que se encuentra en todo este sector. Y seguimos recorriendo este lugar de Guarautambo, y por aquí ya se ve molinos coloniales. Porque sabemos que después de la época inca vino la conquista española. La próxima ahí también, ¿ve? Rezago colonial ya. Esa también es inca. ¿Ve? O rezago inca, por ejemplo. Bueno, esos metales que son como una especie de, a ver, como que dinamitas antiguas para la minería, así de lo que nos han explicado. Voy a dar una vuelta para que vean. Bien, amigos, para terminar, acá hay un dato muy importante, estimado. ¿Qué vemos a nuestro frente? Vemos lo que sería parte del camino inca, ¿no? El camino inca, así es. Vamos a ponchar ahí, amigos, ahí esto. Así es. A ver, explica. Uno de los vestigios. Este camino viene desde la parte alta de Tambopampa, pasa por Chipipata y por pura ladera llega hasta este nivel del río, ¿no? Y seguramente los incas cruzaban, se trasladaban por este sitio. Ahora, ese agujero, ese túnel que ve atravesado en la montaña, es producto de por los incas que han hecho. Así es. Todos los historiadores dicen que eso vendría a ser de los incas. Ahora nos comentas tú que también el camino como que termina por aquí, pero que no hay puente, nunca se ha visto un puente. Sí, hasta ahorita he buscado información y no hay información de cómo se trasladarían para cruzar de aquí al frente, o sea, desde el río. Exactamente. A lo mejor había un puente, pero... Seguramente. Bueno, perdido con el tiempo, tantos años, ¿no? Sí, que ha pasado. Lo más probable es que se ha perdido. Claro, miren, ese es el camino. La próxima vez vamos a caminar por el camino inca, pasaremos por el túnel, bueno, y eso llega pues
Astobamba, Huarotamba, ¿no? Así es. Hacia la derecha está Huarotamba. Antes había un puente. Un puente colgante que lo había hecho la municipalidad provincial, pero lastimosamente por la crecida de los ríos se ha derrumbado, ya no se puede cruzar, ¿no? Lo único acceso es por el puente de Tambochaca, que está más arriba. Una vueltaza tenemos que dar. Así es. Bien, amigos, con esto terminamos esta aventura. ¿Cómo te encontramos, amigos, en las redes sociales a Yanahuanca Tour? Bueno, tenemos una página en Facebook que es Yanahuanca Tours. Cualquier persona que quiera contactarnos, simplemente se comunica al número 930-528-578, el servicio completo para Yanahuanca. Gracias, amigo. Suscríbete y síguenos en nuestro canal. Y en Instagram como Babi Trujillo 2 y en TikTok Babi Trujillo 10 también. Nos vemos hasta una nueva investigación. Nos vamos, hay un diablo por acá de tres dedos. La próxima con nuestro estimado Yanahuanca Tour. Nos vamos.